parte de ella, felicitando a la ciudad en general por la organización y por la hospitalidad que ha tenido esos días toda la gente que contribuyó. O sea, ella, medio como hablaba, en nombre de los moteros que visitaron nuestra ciudad, y agradecía la organización que habían tenido, que no son muchas en el país de esas características como las que tuvieron aquí en Calde, fundamentalmente las instalaciones donde se realizó. Ahora, pregunta puntual, teniendo en cuenta que hablamos de 5.000 personas en trabajo sobre 5.000, ¿qué cantidad de personas del club o los organizadores van para acceder a este momento? Que van a estar imponentes, que están comprometidas para la intervención de la obra. Sí, es lo que respecta a lo que es el UFED. El UFED se reparte entre todas las subcomisiones y vamos haciendo grupos de trabajo de acuerdo a los horarios, donde hay horarios que se necesita más gente y horarios que menos gente. Normalmente son grupos de 12 a 20 personas los que vamos trabajando, y bueno, si hay algo que el año pasado no hicimos por mantener el buffet durante toda la noche, y es un pedido de la gente que lo mantuviéramos. Así que bueno, vamos a tener que analizar algunas horas más, pero vamos a calcular que de esos 4 días van a ser más o menos 200 personas de parte del club para estar trabajando en el evento. Lo que muchos años yo en Rafaela, siempre hablo un poco de Rafaela con el equipo. Pero en un principio los motoqueros era quizás un encuentro que se decía que ahí se andaba con la droga, que se hacía un montón de otras cosas, ¿no? Y después de mirar de que son gente que son especialidad. Realmente eso a veces hay que recalcarlo, porque mucha gente piensa de eso, ¿no? Y, de una manera que decirle que son gente común que quiere divertirse y para ellos es un hobby, por lo que creo que es creo que viene de la mano de la figura Shang, que uno pudo ver en la televisión. Creo que de ahí la figurita del motoquero, el drogadicto, el alcohólico, en cierto lugar, mala persona. Pero creo que es una persona común y corriente, cualquier profesión, y el fin de semana. Un hobby, y ese hobby es juntarse en un lugar, sea, bueno, para no ser gardes, para compartir algo con amigos. Es un hobby, simplemente. O sea que vale la pena recargarlo. Para que llegue a tener que hacer como a otro tiempo, como a la vida que está. Pero lo que pasa es que mucha gente, como están vestidos, ese es todo bueno, es raro, la cosa, no sé decir. Sí, la mala imagen, pero por eso lo persiguen también un fin loable en la salud, en la educación, en la cultura, en la gestión. Pero también hay que resaltar que hay eventos que trascienden las fronteras del club y que se realizarían o se están realizando en la vía pública. Por ejemplo, creo que hay programados dos eventos de destrezas otra vez frente al Palacio Municipal, en la calle Presidente Perón. El año pasado hubo muchas personas de un lado y del otro. Lo que hay que ir resaltando son las condiciones de seguridad, que por lo menos la gente respete, que si se pone una cinta, no trascienda esa cinta y ocupe el lugar si todos pueden llegar a ver. También el caravana que las motos se realizan por la ciudad, que también la gente los reciba como deben ser recibidos, con aplausos, porque ellos vienen, muestran también algo que hacen, que es estar mostrando una moto, y también nos vienen a colaborar con un fin cultural, un fin social que se plantea a través de la presentación de este evento. Yo creo que
a través de la prensa sería importante que se refleje que la comunidad de Galvez acompaña en todo momento, no solamente dentro de las instalaciones de SUS, sino también en la vía pública, a toda esta gente que nos visita, que también hay que saberlo, reconocer, dejan recursos económicos en la ciudad. En el kiosco, en el supermercado, en distintos sectores que podemos consultarlo del año pasado, se van a dar cuenta que compraron en cafetería, en el supermercado, en el kiosco, en lugares, en la hotelería, y eso deja recursos económicos. O sea que son cuatro hotelerías, instalaciones de servicio. Eso es una movida de cuatro días, creo que es importante para el movimiento económico, social, cultural. Más del 80% de este dinero es el dinero que viene de afuera y de esa ciudad, ¿sí? Porque eso es lo importante también que hay que gastar. Mario, se solicita también en el caso la colaboración de las instituciones que nos brindan seguridad, en el caso a la policía local, a bomberos voluntarios, para que también en la vía pública nos ayuden, nos acompañen en esto. El municipio va a disponer de sus inspectores de tránsito. ¿Va a haber algún operativo especial antes, no, imagino que antes también, pero no para los morteros que van a visitar, sino para los galventes que con tantas motos también siempre van a hacer y lo va a haber, porque también hay sectores que se aprovechan de esta clase de cosas para cometer infracciones que no deben cometer. Pero que tenga la plena seguridad de que el motero que nos visita va a tener las condiciones para que sea bien recibido. En el caso, por ejemplo, de que salen, van a distintos comedores, van a distintos hoteles. En esos días creo que hay que utilizar el sentido común y hay que permitirles que las motos estén estacionadas en un lugar para todas y las puedan poner sobre las veredas de los lugares que van, mientras estén ordenadas, no generen problemas, eso lo pueden hacer. Lo que sí le pedimos a la gente de nuestra comunidad que respete sus condiciones. Por ejemplo, hubo algunos inconvenientes en el tránsito, sobre todo en el Palacio Municipal, donde querían ir a estacionar allí, donde iba a haber el caso de eventos, y era dificultoso hacerle entender a la gente que tenía que dejar los vehículos más allá, porque ahí iba a estar a defensa del motor. Entonces, me parece que eso hay que ir pidiendo esa colaboración de la gente legal en ese aspecto, pero le vamos a brindar las condiciones acordes para que sea una verdadera fiesta como la que fue el año pasado, y en especial, si me permite, ya que está aquí el señor Hugo, que hay algo que hay que resaltar. Esta vez también el evento va a contar con un museo de la moto. Y hay una importante cantidad de motovehículos, que son más de 80, que van a ser trasladados de un lugar donde las tienen guardadas al club, también 30, 30, 40.